XPS M1210. Como pueden ver, no tiene rayones, no tiene imperfecciones. La cámara que aparece aquí es la que podemos voltear para enfrente para grabar, por, digamos, algo que estuviera del otro lado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pueden hacer 4 GB de RAM en una computadora poderosa. Ahorita tengo abierto. Vamos a ver en la parte de aquí todo lo que es, los programas que se están abriendo. Ahorita tengo 4 programas abiertos. Está el Firefox y tengo 3 sesiones distintas abiertas del Messenger. Una, dos y la tercera. Pero bueno, con eso no es con lo que vamos a checar la máquina. Vamos a ver qué pasaría si en este caso abriéramos 20 sesiones del Excel al mismo tiempo. Vamos a darle aquí. Como pueden ver, abrió bastante rápido. Una, dos, tres. Y aquí se va llenando en la parte de abajo la pantallita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 18, 19, 20. 20 páginas de Excel abiertas. Y ahora vámonos con Word. Unas 10. 1, 2, 3, 4, 5. Observamos cómo se va llenando. 6, 7, 8, 9, 10 páginas de Word. Ahora vámonos con una de PowerPoint. Y a continuación, para checar velocidad, vamos a abrir el Explorer. Perfecto y rápido. La computadora no está lenta siquiera. Ahora vamos a teclear algo para ver la rapidez en internet. Carga rapidísimo. Hola. Listo. Sitio de hola cargado. Vamos al inicio. Vamos a buscar de remate. Carga rapidísimo. A pesar de tener abiertas 10 sesiones de Word, 20 de Excel, una de PowerPoint y todo lo demás que tiene cargado. Y para comprobar que efectivamente esto está abierto, vamos a darle aquí, un segundito, en archivos de programas. Entonces podemos ver que están abiertas todas las sesiones, un montón de Excel, un montón de Word, 3 Messengers y la computadora sigue perfectamente potente. Esto es una computadora potente. Si la tuya hace lo mismo, wow, tienes un excelente equipo. Felicidades, espero tu compra.